5 personas lesionadas fue el saldo de la explosión de cohetes en el municipio de San Felipe Teotlaltzingo durante el desfile conmemorativo del 16 de septiembre. Culminábamos el acto cívico como tal ante esta fecha conmemorativa, ¿sí? Iniciamos el desfile por las principales calles del municipio, ¿sí? Habíamos avanzado como 50 metros, ¿sí? Cuando se produjo una detonación, ¿sí? En ese momento, pues un servidor, pues nos preocupamos de lo que había pasado, ¿sí? Le invitamos a la ciudadanía que guardara la calma. Los cohetes eran trasladados en una camioneta cuando uno de ellos no alcanzó la altura necesaria y, peor aún, se desvió de su trayecto y ocasionó el accidente. Si él ya está formado ahí, ni modo que va a estar allá y ya acá. Pues no, ¿verdad? Entonces, pues ya digo que no tuvo la culpa, en especial, no personal, ¿no? O sea, no, ni a contra ni a favor. Para la autoridad municipal, todo se trató de un accidente, por lo que a partir de esta fecha se suspenderá el uso de este tipo de atracciones. Fue un accidente, ¿sí? No fue algo provocado como tal, ¿sí? Sabemos que los accidentes nacen, ¿verdad? En su momento no sabemos el manejo de la pólvora como tal, ¿sí? Esto, les digo, pues fue algo detonante, ¿sí? Que siempre se ha manejado en cada una de las festividades del municipio. No se presentaron víctimas que lamentar. Los lesionados fueron dados de alta ya del hospital. Con imágenes de Abel León, Jonathan Arroyo, reportero, TV3 Noticias.